Tendencias presenta. En 1959, el éxito abrumador del Dauphin catapultó a la Renault a la posición de productor de autos más grande del mundo. El pasaje de la Renault de un taller suburbano a un gigante industrial representa la transición del automóvil, de la tecnología y de la Francia del siglo XX. Nos encontramos frente al Club Diplomático Argentino. En esta ocasión nos encontramos con el Dr. Espina, que nos va a contar cómo formó su colección de autos clásicos. Buenas tardes, Luis, ¿cómo te va? ¿Cómo te va, Miriam? ¿Bien? Bien. Gracias. Contanos, a ver, un poquito, ¿cómo formaste la colección de autos clásicos? ¿Qué te llevó a hacer esto? Bueno, mira, en principio me llevó... Los encontré de casualidad el auto que yo había aprendido a manejar de chico y empecé a comprar. Compré uno, compré otro, hasta que llegué a juntar 5 o 6 autos, que es lo que más me gustaba a mí, este modelo, sobre todo los Renault Dauphin, Gordini, 850. Y bueno, así empecé, y como mucha gente que está en el tema de autos clásicos, creo que empieza por estos motivos. Es como volver al pasado de lo que estuvimos manejando o aprendiendo a manejar. ¿Cuántos autos tienes? Y en este momento tengo aproximadamente 6-7 autos. Tengo 5 Renault Gordini, tengo un Renault 5, tengo un Renault 18, todo de colección. ¿Y hiciste algo a los autos? Sí, generalmente fueron casi todos reparados a nuevo o completamente. Para hacerse desarmar, se volvieron a armar íntegramente. ¿Son motores de 8? No, estos son motores de 4 cilindros. Casi todos los Renault son motores de 4 cilindros. En este caso estamos ante un autito que es un modelo 69 y tiene un motor de 845 centímetros cúbicos con una potencia aproximada de 40 HP. Bueno, ¿nos abrís la puerta al auto? ¿Así nos mostrás? Dale. Uno de presión de aceite, uno de combustible y tacómetro y velocímetro. Ha incorporado todo con su forma deportiva, como es la línea de este modelo. Es todo original, ¿no? Es todo original de fábrica. Es un modelo que Renault lo lanzó en una gama deportiva para competir en ese momento con el Fiat 600, sobre todo. Tiene un estilo muy particular. Un estilo particular y deportivo. Inclusive se le potenció el motor un poco más de lo que eran los Gordini comunes de la época, y sobre todo se le dio
diríamos, un wrestling deportivo con respecto al volante, el tablero, las llantas. Se hizo más deportivo. El éxito del 4CB le otorgó el título no oficial de La Reina. Para principios de 1956, la Renault estaba en capacidad de lanzar la producción en masa del popular modelo 109, el cual, manteniendo la percepción popular, fue llamado oficialmente el Dauphine. Pierre Dreyfus, nuevo presidente de la Renault, fue el mayor defensor del Dauphine. En él tenía un auto que resumía practicidad con un estilo indiscutiblemente francés. Dreyfus quería maximizar cada oportunidad para promover el nuevo vehículo. La Renault había establecido plantas de ensamblaje en Bélgica, Irlanda, Sudáfrica y Gran Bretaña. A su majestad la reina Isabel II se le regalaría un Dauphine azul ensamblado en Gran Bretaña. Estas plantas satélites ensamblaban componentes de Renault y producían autos, lo que permitía al país receptor realizar inversiones financieras que no hubiesen ocurrido de otra forma. Expandir el mercado local también era importante. Francia necesitaba ver los beneficios de sus trabajos y las ventas locales reducían el costo de los compradores extranjeros. La Renault identificaría todo un nuevo mercado: las mujeres. El Dauphine era un auto ligero, fácil de estacionar y muy elegante, en todo sentido, un auto para damas. Durante los cambios sociales de los 60, el sexo débil encontró movilidad e independencia con el Dauphine. En un extraño viraje del destino, los diseños de la Volkswagen, que Louis Renault había estudiado antes de la guerra, estaban incursionando en el mercado estadounidense, y Dreyfus vio allí una gran oportunidad para que su compañía incrementara las ventas. Una campaña de mercadeo en los Estados Unidos tuvo tan buen resultado que la Renault tuvo que expandir su flota marítima de 6 a 12 barcos. Cerca de casa, los vecinos de Francia del mercado común europeo mantuvieron una alta demanda, convirtiendo así al Dauphine prácticamente en un tipo de moneda. El interés aumentaba con la participación en carreras de autos de cualquier tipo. Toda la suspensión independiente del modelo 109 y su motor deportivo ofrecían una buena plataforma, pero la compañía Gordini llevó las cosas más lejos al incrementar los caballos de fuerza y agregar una cuarta velocidad. Centímetros cúbicos de potencia, 40 HP, que
en este caso está un poquito mejorado para las carreras de regularidad que corre este modelo. Y después te diría que tiene cuatro puertas para cuatro ocupantes, calefacción de fábrica, bueno, varias cositas que en su época le hacían un auto diferente. Sobre todo tenía suspensión independiente en sus cuatro ruedas, que para esa época era algo totalmente novedoso y le ocasionaba un muy buen andar al auto y muy buena suspensión para la ruta y para los caminos que eran en la Argentina. O sea, para su época era un auto revolucionario. Bueno, a ver, ¿nos enseñás un poquito el motor del auto? Que queremos escuchar el rugir del gordito. Bueno, muchas gracias, Luis, por la entrevista. Y bueno, mucha suerte. Gracias, y gracias a ustedes también por la nota. Es muy importante para todos nosotros que coleccionamos autos antiguos darle difusión a esto. Es muy importante, la verdad, gracias. Bueno, muchas gracias. Si te gusta la noche y te gustan los fierros, esto es Marcas y Tendencias.